Gran Tecán no solo detecta la luz visible, la que nuestros ojos pueden ver, sino también la luz infrarroja, es decir, el calor que todo cuerpo caliente emite. La luz infrarroja nos permite descubrir estrellas muy frías o penetrar a través de capas muy densas de gas y polvo, como en esta imagen de la nebulosa del Águila, donde apreciamos centenares de estrellas invisibles para el ojo humano. Es una región donde se siguen formando estrellas y donde se ha encontrado una enorme variedad de moléculas orgánicas complejas, las mismas moléculas que formaron la vida en la Tierra. ¿Quieres saber más? Síguenos.